El sol va cayendo y la tarde invita a disfrutar de un paseo por el viejo cementerio hebreo. De acuerdo con la tradición judía, las tumbas se encuentran dispuestas en largas hileras, todas en contacto con la tierra, presentándose ante nosotros en largos pasillos uniformes. Para los judíos, la muerte forma parte del ciclo de la vida, y es una etapa que no se considera trágica puesto que creen fervientemente en la resurrección y en la recompensa que obtendrán aquellos que han obrado el bien durante su existencia. Es extraña la continua sensación de escuchar pasos en un lugar donde no hay nadie. Es como si alguien quisiera llamar la atención para que sepamos que aún están allí. Desde nuestro lugar, y pese a la dejadez y semiabandono del camposanto, las piedras dispuestas sobre las tumbas son testimonio de que los que allí reposan aún son recordados. Os invitamos a que nos acompañéis en nuestra visita al viejo cementerio hebreo. Los primeros investigadores comenzaron a hacer sus ensayos en los cementerios, con el objetivo de obtener psicofonías más abundantes. Pero a día de hoy aún sigue siendo un tema con mucha controversia, ya que algunos investigadores o grupos afirman no haber obtenido nada destacable, pero en cambio otros todo lo contrario. En nuestro caso, las veces que hemos experimentado en algún cementerio, sí que hemos obtenido psicofonías. Pero en ningún momento podemos afirmar que se trate de voces de difuntos, aunque a veces lo parezca. En nuestra opinión, se trata de un fenómeno completamente aleatorio y esquivo, y que se presenta en el momento menos esperado. Comenzaremos esta tarde de experimentación grabando la primera sesión en silencio, aprovechando el sonido ambiental de la naturaleza, y usando nuestras grabadoras digitales y una vieja grabadora de cassette. Me despiden. ¿Has puesto la grabadora de cassette? Como huele la lavanda. Sí, un montón. ¿15? 15 creo, no, no sé si 14 o 15, a ver, espera. Sí, es 15 hoy. Vale, pues 15 de abril. Vale, pongo en marcha la grabadora analógica. Hola, buenas tardes. ¿Ha venido alguien últimamente a dejaros piedras aquí? ¿Qué significado tienen las piedras para vosotros? Al revisar los audios de esta primera sesión, no se obtuvo nada destacable, más que alguna voz lejana y poco audible, y que decidimos no incluirla para no crear confusión. Yo no voy a parar de grabar, Es lo mejor, ¿eh? Antes de continuar con esta experimentación express y prácticamente improvisada, os enseñaremos una psicofonía que se obtuvo en el año 2015 en el altar donde se realizan las ceremonias para su posterior entierro.
donde una voz responde a Raquel diciendo muerto. ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está Abraham? Vale, os dejo aquí la grabadora de cassette por si queréis decir algo. Muchas gracias. Vale, ya está, Raquel. Hostia, sí, mira esto. Mira cómo está esto, tío. Pero mal, mal de verdad, ¿eh? 37 años, nuestra edad, bueno. Más o menos. ¿Y esta? Esta la han desahuciado. Que a esta la han desahuciado. Por lo menos. ¿Quieres que me respire? Sí, me respire mejor, más seguro. No le daremos demasiado volumen. No. ¿Te acuerdas de nosotros? Pero clarita, clarita, clarísima, Oscar, clarísima, ¿sí? Clarísima. Van a escuchar. Súper larga, ¿eh? Pues van a escuchar. Súper clara, tío. Gracias. ¿Te dejo una piedra? Si quieres que te deje una piedra, dime la palabra piedra. Llevamos ya. No, uy, no, yo llevo 20 minutos grabando ya. Sí. Vamos a contar. Sí, llevamos bastante. Hostia, eso ha sido muy bueno. Sí, os van a escuchar.
Aquí es donde está la grabadora. Vale, aquí abajo. Pues cógela, ¿no? Sí. La voy a coger ya. Pero ¿desde ya no la que hemos estado antes era la otra? Sí, era el ese. Era el inferior. No, vale, pues vamos a este. ¿No era en este un estado? ¿Lo de la niña? Sí, no. No, venimos de aquí nosotros. ¿Venimos del de abajo? Venimos de ese, sí. ¿Y en este no hemos estado? En este, aquí no hemos estado. Vale. Vale, quiero ver una cosa. Sí, no. Vale. Quiero ir allí al final. No, vamos, sí. Tengo la impresión súper fuerte. La grabadora está aquí. ¿No era aquí? ¿Qué forma preferís para comunicaros con nosotros, si es que en realidad queréis comunicaros? ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir? Una vez concluidas las sesiones de Spirit Box, de camino a la entrada del cementerio, la grabadora de Raquel capta varias psicofonías espontáneas. La primera haciendo alusión a lo que está hablando Raquel. Una voz lejana y con tono cantarín dice: "Estás conmigo". Ah, el rollo a salir de aquí también. Y en la segunda se puede escuchar un suspiro extraño, pero bastante audible. Ahí hemos estado ya, ¿no? Es difícil resumir, en poco más de 15 minutos, las casi 2 horas que grabamos a tiempo real en este fantástico lugar. Si bien cierto es que los resultados no han sido muy abundantes, y que este lugar podría dar mucho más de sí, el misterio es caprichoso y aleatorio, y no existe una ciencia exacta para que se haga presente. Vamos a hacer un balance de los resultados obtenidos a destacar. En tercer lugar, la psicofonía que responde a Raquel, diciendo suicidar. ¿Qué forma preferís para comunicaros con nosotros, si es que en realidad queréis comunicaros? En segundo lugar, la psicofonía captada en 2015 en el altar ceremonial, que responde a Raquel diciendo muerto. Por su claridad e inteligencia, y sobre todo
por el lugar donde nos encontramos. ¿Dónde está Abraham? Y para finalizar, la primera y más importante, y que va a formar parte de nuestra biblioteca de psicofonías, la voz que responde os van a escuchar. Decir que las voces registradas podrían pertenecer a personas que yacen en este camposanto sería muy aventurado, ya que nunca ha habido vida y los únicos sentimientos que permanecen son los de los seres queridos que lloran la pérdida. Pero si nos vamos por el terreno de lo más trascendental, las voces podrían pertenecer a personas que se niegan a abandonar su cuerpo, que permanecen allí, esperando el momento para poder dar un mensaje y ser escuchados.